Regresa a Perlavisión con su resumen de la semana. Si desea conocer los acontecimientos más relevantes de las últimas jornadas, acompáñenos. En materia deportiva, es noticia que Hermes González se encuentra entre los lanzadores de más victorias en la Serie 61. El periodista Primitivo González tiene los detalles. Después de que en la jornada anterior los Cachorros del Dinero ganaran el primer desafío del enfrentamiento particular de la temporada ante los Elefantes Cienfogueros, este miércoles salieron impetuosos ante el lanzador cienfoguero Hermes González, que se encargó de neutralizar a los del nororiente del país, al extremo de que en 7 capítulos de actuación toleró 4 carreras, de ellas una sucia y 8 imparables, para anotarse la 7ª victoria de la temporada y pasar a comandar el casillero con más triunfos en la Serie 61. Estoy orgulloso de esta 7ª victoria, porque se están cumpliendo mis metas paso a paso. Tuve un primer inning un poco complicado porque venían a batearme la recta, tuve que hacer un cambio de estrategia, trabajar sobre rompiente y lanzamiento flojo en las esquinas, y pienso que eso fue lo que dio traste a caminar después los innings y llevarnos la victoria. González León, además de encabezar la lista de tiradores con mayor cifra de victorias en la serie, también aparece entre los demás bajo promedio de carreras limpias permitidas en el torneo y que más trabaja. Se presenta como el lanzador más efectivo de los paquidermos, al extremo de que de las 12 victorias de su equipo, 7 pertenecen a él, casi el 60%, y con pretensiones de llegar... 10, la meta mía es 10. Por los paquidermos sobresalieron bate en mano el jardinero central Dani Orama y el antesalista José Manuel Orama, que impulsaron 3 carreras per cápita. En la jornada de miércoles, la otra buena nueva para los cienfogueros fue la reaparición del lanzador Carlos Damián Ramírez, quien estuvo alejado por una lesión desde la segunda subserie de la temporada. En la planta potabilizadora Paso Bonito se trabaja para restablecer la pizarra dañada tras un incendio ocurrido el pasado 9 de febrero. Además de los daños ocasionados a la población cienfueguera, más de 7.000 personas de poblados villaclareños también se encuentran afectados. Priorizan las revisiones al interior de la moderna tecnología, la que próximamente someterán a prueba para luego sincronizarla a los procesos de la planta. Y aunque varias entidades ya intervenían en otros nuevos paneles para sustituir el equipamiento que data de 1976, los especialistas ahora ganan tiempo en incorporar esta pizarra debido a las afectaciones que produjo aquí un incendio el pasado 9 de febrero. Hoy estamos tratando de arrancar la bomba 7, que producto a la explosión en la pizarra hubo que pararse. De ahí surgieron varios temas que lo hemos ido trabajando de forma inmediata. Por eso ya Cienfuegos tiene sus 3 bombas trabajando y Villa Clara tiene una. Poner en marcha esta estructura implica el trabajo conjunto al que se suman empresas especializadas como Panelet y Heysel para el restablecimiento del servicio de agua que fundamentalmente afecta a más de 7.000 consumidores en poblados villaclareños. En el día de hoy se van a empezar ya a hacer algunas pruebas estáticas para ver el estado final en que está el panel para poderlo poner en servicio. Los compañeros de ESI están trabajando aquí fuertemente, están diciendo que ya el fin de semana dejan los paneles con calefacción puesta, tienen que estar 48 horas con calefacción y que el lunes ya lo entregan listo para hacer las pruebas de control de los paneles. Quiere decir que ya estaríamos aquí sobre el lunes, unos 2-3 días, haciendo las pruebas de control y ya se... Si de no tener dificultades, ya será la puesta en marcha a la parte de Villa Clara. Muy difícil la situación con esas poblaciones de comunidades de Manicaragua, específicamente en Matagua, Jorobada y La Yaya, alrededor de 7.450-55 habitantes, donde las condiciones para sustituirle el abasto no es otra alternativa que sea por pipas. El 10 sabemos la situación que estamos afrontando, más puntual que nunca, y... Por otro lugar, las condiciones del terreno y del acceso de las pipas son muy difíciles. Mientras se elabora por saldar la problemática asociada al siniestro en la planta potabilizadora Paso Bonito, se ha trabajado en la limpieza de la tubería de retrolavado para un óptimo funcionamiento de los filtros, así como instalaron una toma superficial directa al embalse para evitar la turbiedad del líquido. Acciones que junto a la faena que hoy les ocupa, buscan un mejoramiento del servicio a las provincias Villa Clara y Cienfuegos.
La maestra Rosa Campos realiza variadas actividades para celebrar sus 40 años de vida artística. El siguiente trabajo nos acerca a una de ellas. El Boulevard Cienfueguero acogió una vez más a la tía Rosa y los niños del proyecto Amanecer Feliz. En esta ocasión celebran los 40 años de vida artística de la maestra de juventudes y el aniversario 61 de la UNIAC. Infantes entre los 5 y 7 años inundan de alegría los rostros de los transeúntes. Cada nota y cada gesto es reflejo de las enseñanzas que reciben. Es así que la cultura se enriquece. ¿Quién no ha escuchado temas como Reyes del Son o Cae una gotica de agua? Sin dudas, este resulta un viaje por la historia musical cubana. La tía Rosa ha dejado una marca en quienes hemos crecido escuchando y cantando sus temas. Su trabajo de pedagogía junto a la composición forma un binomio irrefutable. De esta manera, la obra de la tía Rosa se mantiene viva en todos los cienfuegueros y los cubanos. Nunca vio Rodas, pequeño pueblo entre dos ríos, emprendimiento similar. Las bodegas SM pueden propiciar oportunidades para sus mesas con productos de una industria cárnica diseñada de forma dinámica, eficiente y con la esencia de la cocina cubana. Las bandejas SM lo que pretenden es que cuando el cliente acceda a una de ellas, pues tenga todos los ingredientes incluidos, es decir, es factibilidad en la cocina. Pues te quieres comer un bistec empanado, pues la bandeja lo contempla todo. Tiene la grasa con la que la vas a freír, la ensalada con la que la vas a acompañar, los aderezos que vas a agregar después de frito. Hay tres líneas de producción, una línea que es completamente cruda, una línea que es semi-elaborada y una línea que es elaborada. Sobre todo vamos a trabajar con 5 animales en su primer momento, que sería el cerdo, la res, el carnero, el chivo y el pollo. Además del camarón, en el rango de los mariscos y el pescado, que en este caso nos interesa el pescado de río. 51 MIPYMES se han aprobado en la provincia. Esta, de una paladar, se perfecciona y transita a mediana empresa privada, diseñando unos 300 productos listos para llevar, con líneas económicas y de lujo y el propósito de extenderse al mercado mayorista. Con la intención de no solo quedarnos en el mercado de la familia cubana, sino también poder contribuir a las empresas en la confección de los menús, quizás en la estimulación a sus trabajadores y en alguna medida pues con los encadenamientos con la zona del Mariel, con el turismo, sí, esta opción también que tenemos de las ventas en frontera, de todo el tema online. Ya de hecho tenemos conversaciones abiertas con CIME, tanto para su línea en MLC como su línea en moneda nacional. Aunque afirma su prioridad es mantener el acceso de los rodenses, en plena faena constructiva de ampliación, aprovechan las noches hasta el amanecer para no detener las ventas, que además contribuirán al desarrollo municipal, también como proyecto de desarrollo local. Se aprobó un financiamiento por 280 mil CUP, para la compra de mobiliario, de acero inoxidable. Es un aporte del gobierno que al final va a recibir aportes de esta MIPYME en ambas monedas, que es un beneficio también para el gobierno y para nuestro pueblo. En espera del registro mercantil, pretende agregar arroz y potajes a sus ofertas, siempre con precios que oscilan desde los 80 hasta los 650 pesos la ración para familias más numerosas. Una experiencia única en Cienfuegos y tal vez en el país, que da más opciones alimentarias a las familias rodenses. De esta forma ponemos punto final al resumen de la semana, no sin antes invitarlo a mantenerse informado y a seguirnos en nuestras redes sociales.